Oye, yo no me estoy oyendo. ¿Ya estamos? No me veo tampoco. Oiga, ¿no está la camarita ahí, la pantallita? Ya estoy, porque no me estoy viendo. Ya estoy, ¿a ti? Arranquemos, no Ahí importa. estamos, ya estamos, ahí estamos. Feliz tarde para todos ustedes. ¿En cuál cámara estoy? ¿En cuál, Carlitos? Muy bien, tampoco sé en cuál estoy. Suave para ponerme esto, suave. Aquí seguimos. ¿En la 5 o en la 6? 5. Qué nivel, cámara. Ahora sí me escucho, ¿ves? Ahí están los señores de Master Design, el famoso Carlitos, Don Mau y por supuesto el papá de los tomates, señor Andrés Cruz Siles, el que se encarga de toda esta producción, el que es capaz de transformar de la nada en todo, el que es posible, Los el que hace dos, los posible lo dos. imposible, el que logra hacer magia con los dedos, con las manos, con los Tanta magia que pies. desapareció la Tanta magia mesa. que Se se la desbarató. fumó. Ahí está, ese es don Andrés. Mao, haga una tomita, Mao, ahí. La gente conozca a Mao. Ahí está Mao, véalo. Y ahora hace una toma usted solo, a ver si lo logra. Y ese está deseando, ese está deseando. Qué Puta bueno, que Carlitos. comía y eso más Deja de bravo. estar tirando voz. Estoy saludando a la gente que hace Es mi posible. amigo, es mi amigo. Y aquí hay cuatro personas más de producción que por, oye, por ya por desorden, no, por orden, no vamos a poner. Sí, Ahí está el sí. asistente cámara, ahí está el asistente de producción. Raquelita que está ahí ayudándonos con los mensajes también. ¿Quién es Raquelita? Con los comentarios. Raquelita, sí, es Raquelita vos. Bueno, ya estamos. Agradecer a todos los que nos siguen a través de Colombia, a través de la 98.7 FM, la 14 veces mundo. Usted no me toque el teléfono porque es un peligro eso, Porque mae. yo, porque tiene algo que lo comprometa, diría No, Nela. no, es que, mae, qué bonita Entonces, toma, mae. mae, sí. Nos vemos bien, ¿verdad? Negro, Sí, sí, me para una gusta. foto ahí. Ahí, Ahí, pero ve la ahí. quita, mae. ¿Quién No, nos hay tomó una que. foto ahí? Una foto, Ta mae, una tofu. pa. Oiga, recordarle a todo el mundo, se Sí. viene Vision Night para que ya hay mucha gente que ha estado comprando entradas, se están yendo a, como pan caliente, entonces para que Sí. aprovechen, vea, vamos a meterle gas, vamos a rifar, es más, Ahí está. Ahí está. vamos a rifar un par de entraditas hoy, rifemos, no, Hoy o el viernes. o el De hoy viernes, para el de viernes. hoy para el viernes, Par de de hoy para el entradas. viernes, sí. O no, una entrada doble hoy y una entrada Ajá, doble el el viernes, viernes. exacto, así está mejor, ¿Te parece? sí, Porque me también para que parece. no vayan solos. Ajá. Está bien. Sí. Vision Night, el próximo 29 de febrero, 8 p.m. Va a estar muy bravo porque con Va a solo, estar. yo no sé, yo tengo miedo, man. ¿Es invitado o invitada? Ahí está el detalle, que puede ser que lleguen dos invitadas o dos Déjela invitados. ahí picando. Ok, estamos Entre ahí. todos los que pongan que quieren ir a Vision Night, Ajá. ¿verdad? Y usted que nos ve a través de TDMás puede participar también a través de nuestro Facebook. Y si usted está en Colombia, también puede, escuchándonos a través de la Mundialista, puede ingresar al Facebook. Tiene que Compartir la compartir transmisión, esa obvio. transmisión que estamos teniendo ahorita, poner por ahí. Para no estar tan solo. Sí, exactamente, para no estar tan No, como el chavo en el barril. Y tiene que poner ahí, yo quiero ir a Vision Night. Y si pone, okay. ¿a quién le gustaría que esté en Vision Night? Ah, bueno, sí, ese es un detalle. Aunque ya tenemos la gente, pero no Ajá. importa, póngalo, al rato adivina, al rato pega, va a tener la opción de participar doble y le va a ganar por ahí una entrada doble hoy y una entrada doble. El viernes. O ¿Estamos? quién quita un quite que dé ahí que uno de esos ustedes del que nos pida lo podamos llevar, Sí, Andrei. también. Porque hemos hecho De tripa de tripa chorizo. chorizo y Sí, nos ha salido. muy bien. Entonces, ¿quién quita un quite? Que usted nos pida uno de esos, claro, no nos va a pedir así de imposibles, Sí, ¿verdad? ganabas, digamos. Ajá, Navas. Yo creo que No. el profe está duro, Aguima. ¿El profe está Está duro? No, duro. es que el profe es para un programa como Como más para hablar de, elegante. y para hablar de Y táctica de y de fútbol. fútbol, ¿Y sí. por qué no quería el mariachi y todo eso? Desmenuzar el fútbol ¿Por y. qué sacó al mariachi? Ajá. Varas así. Y... Pero digamos, Vision Night tienes otro perfil. Sí, sí, Y si sí, usted sí, quiere ir a sí. escuchar historias sin censura, Ish. sin transmisión, Ish. ni Facebook, ni Ish. radio, ni Ish. tele, Vision Ish. Night es lo que usted anda buscando. Y hay de todo, ¿verdad? Póngame ahí. No, Hay no, de usted ya todo. no. ¿Cómo? Usted no es que ya no. ¿Qué? No, de las historias, Tiquis. de Ah, las sí. historias. Póngame Que ahí la casi que imagen. esas historias se acaban, todavía hay muchas. 29 de febrero, Ajá. 8 p.m., en el escenario, en el Teatro Ajá. del Escenario, vamos a llevar, a estar Plaza compartiendo Tempo. como 2 horitas y algo dura Por ahí. el ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le puede llamar? El acto. El acto. ¿Sí? No, 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 no. No tengo la menor Bueno, idea pero yo. ese día vamos a pasarla muy bien y le puedo asegurar que usted se va a reír.
Vamos a pasarla de película, nos vamos a... Hizo las de Hugo. La, lo dejó como Hugo. Yo es le que viene, viene tarde, viene para tarde. Saludarlo. Oiga, están pidiendo a Piolín, están pidiendo a Daniel Montoya. Ajá, bueno, ese Daniel está bueno. Uy, los mae, dos, Piolín también. Yo llevaría a este, mae, mae. Sí, mae. Con la, pero que usted me imagina contando historias, pero sin censura. Ajá. Visión Night. Sin censura, Visión Night. Sí. Bueno, ahí ya. Ve lo que yo les dije. Que quién quita un quite, porque ya habíamos, estamos negociando con usted sabe con quién, ¿verdad? Con varias personas. Con varias estamos personas, viendo. Una mujer. Man, no, pues, no puede ser esto, man. Yo voy a grabar nada más para tener el de ahí. El dato no lo voy a subir todavía. Pero, man, esa, ¿cuál historia será esa que se viene? No sé, man, pero eso está... Man, ¿cómo le está dejando? Pues, ya. Man, no puede creer. Estamos en vivo aquí. Lo que estamos viendo. Y vea lo que... Estamos en la transmisión, man, y hoy no se viene creer, artista pero, invitado. Pero, tiene como 16. Tenía como 16. Y Carlito le sube el zipper. Ay, Carlito, ay, cuidado. Ay, más. Ay, qué no buena nota. Eso está muy bueno. Idea lo que está pasando atrás. Bueno, vea. De este yo sé muy bien lo que es Vision Night. Vea, los que han ido y los que han ido, que pongan su comentario y qué les ha parecido, también quedan participando con digamos, con doble posibilidad. Ajá. Sí, sí, ¿qué sí. ¿Qué le ha parecido Vision Night? ¿Le parece? Porque ha estado, bueno, la verdad es que han estado muy buenos. Me va a costar llegar a entrar en sintonía a este por temas obvios, ¿verdad? No, porque pero, usted tiene, ma, eso quítese lo de la cabeza. Usted es puede un mito, perfectamente es un mito, dice usted. Ser feliz. Ajá. Vea, ¿cuándo he ocupado yo tomar para pasarlo bien? Hablando en serio, eso es un mensaje para todas para las personas. Para toda la gente, dele, yo voy a cuando usted necesita a su mensaje. Tomar para pasarla bien, ajá, ya hay problemas serios. Sí. Cuando yo, usted me conoce hace muchísimos años, ajá, nunca en mi vida he tomado. Y, sí, y puedo reírme, puedo pasarla bien, le disfruto, jodo, vacilo. Mira cómo vacila uno cuando se... ¡Qué falta a mí lo hace, pay! ¡Qué falta! Así durísimo. Ma, yo tratando de levantar al hombre, ma, no se puede, ma. Diría papi, paso, no, así no, durísimo. No. Martín, estoy hablando en serio, ma. Yo también, Andrei. Ma, no. Yo también, así durísimo. Véalo, ma, es el programa mejores que ha tenido esta semana. No, es mentira. Ah, metido en la vara, ayer vacilando, ajá, activo. A veces no hay forma que arranque. Ahí es la ansiedad, la abstenencia, dice. Ma, ponete en serio, ma. Pero, ay, no puede pero ser. Ahí va uno, poquito a poco, ma. Bueno, ese vea. Micrófono suena más que el cuando pasa el tren por la choza, madre. Qué brutos, madre. Y vea este otro, madre. Mano, no puedo creerlo, man. ¿Cómo no va a disfrutar uno Visión, madre? ¿Ah? Bueno, usted tiene que venir a ver, no se vaya, quédese aquí en este programa. Va a tener que ingresar a ver la imagen, ya sea por TV más o por el Facebook. Ajá. Tenemos un invitado aquí que vino con una. Viene vestido, madre. Es una ¿sí? cosa. Pase, pase, ahí, pase, no pasa Andrés, nada. Sí, 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 sí. Vuelva a ver. Ajá. Ahí está. Está como chueca, la agarró que un cocodrilo cruzando el Nilo. Ay, madre, qué bueno. Mal, saludos a Chavo Alfaro, dice, saludos desde Orlando, Florida, a Heiner Villalobos, a Lady Arrieta, Juan Matamoros, Alberto Arias Díaz, ahí que está full conectado con nosotros, a Sergio León, que siempre, Mari Saborío, Ana Treviño, me imagino que es ella, a Kevin Solano, de Las Patadas Voladoras, ¿se acuerdan? Kevincito, sí. Bueno, y vea, para los que están preguntando por el mariachi, ajá, él sabe que tiene que venir, ayer se dio el día. Bueno, no, lleva toda la semana, días, sí. Y sabe que hoy tiene programa y viene y sale y pone que está poniendo el Waze y que llega un toque. O sea, ¿por qué no se viene antes, mae? No, pues no se le dan toda la... Pues no se vino anoche. Ajá. ¿Qué? Oiga, él como... ¿Qué escándalo está haciendo? Vení, venga, que, venite ya. Pasamos, hacemos pasar a nuestro invitado. ¿Podemos decir quién es o lo dejamos como anónimo de momento? Déjelo que él. Que como anónimo. Que él agarre el micrófono. Mano, pues, ma, este es el genio, ma. Este es un genio, ma. Este tienen que ver esto. Este se va a empapelar. Eso sí, ma. Me siento como en San Carlos. Oh, ma. ¿Se puede sentar? Yo, vea, no, qué movimientos, ma. No, la gente tiene que conectarse para ver esto, ma. Saludos, no, don Sergio. Creer. Cuidado. Ajá. Ay, Mike, ¿y cómo lo? ¿Cómo? Oye, pero ¿qué es ese enredo que se tiene usted? Ahí está, ahora sí. Tienen que ingresar a ver esta imagen ustedes. Ay, una vaca, literalmente una vaca, no, en nuestro set de Visión. Una vaca.
la mordió un cocodrilo. Eso sí. No, chueca. Vea. Ah, André, ¿y usted puede enseñarme cómo era que usted... ¿Cómo se ordeña? Es que se ordeña? Sí, claro. Ordeña, pero ahorita. Porque usted es experto en eso, usted me había contado. Bueno, que experto no, pero lo de San Carlos y los sancarleños somos buenos, sí, para... Es que tiene un toque, ¿verdad? Como tiene que un hay toque. Que agarrarle la mamita. Papukta. Papukta. Ah, no. Preta, chala. Ajá. Ta. Chala. ¿Ya? ¿Cómo es? Pa. Y exactamente, ahí está. Ya se acomodó. Ya puede hablar. No quiere hablar, ma. Ay, no hay calorón. Tiene que tener aire acondicionado. Puede hablar. ¿Ah? Sí, un poquito. Enciéndalo, para que vea que lo escuchan mejor. Enciéndalo. ¿Ahí me oyen? Ahora sí, prendido, suena mejor. Ma, es que no, yo no los creer. Puedo ver porque tengo que hablar mucho a la justa. ¿Qué, pariente? ¿Solo bueno? Solo bueno, parientico. ¿Y usted qué? Bien, aquí, recordando viejos tiempos. ¿Por qué? Viejos tiempos. ¿Me puedo quitar la máscara? Sí, ya, quítesela un ratico. Ahorita se la pone otra vez, si quiere. Ay, no, imagino el calor. Ay, pariente. Quítese esa vara. Ajá. Está solo este artista. Ma, el mejor cómico de este país, ma. Sí. ¿Qué, parentesco? ¿Solo bueno? Ma. ¿Qué cuenta, ma? Lo veo como ajetiado, como... Ma, vea, yo le voy a hacer una vara, porque... Sí. Yo sé que la gente dice, ma, ¿qué le pasa a Guanelga así vestido? Sí. Pero ahora, vea, es que ando otras botas. Estas son de cuero pescado. ¿De cuero? Como una vaca con cuero. Como cuero pescado. Estamos despedazando la fauna. No, cállate porque nos va a caer encima. Sea tan... No, la que se puede comer. Lo que se puede comer es pescado. Mae. Ay, mae, Guanelga, como cuero pescado. ¿Quién dice los pescados? Mae, vea, le voy a hacer legal, ¿va? Sí. La vara es que... Súbase un toque la chompa a la vaca porque le está tapando la cara. Espera, ¿cómo es aquí, meta? Eso. Ahí está. La vara es que yo, ¿va? Ahora que viene el día de los enamorados y eso, uh-huh. ¿Va? Yo les voy a ser sincero, ¿va? Yo tenía una muchacha que yo le gustaba. Ajá. Pero usted ha dicho que cuando uno anda pulseando, ¿qué no hace uno? Mano, no puedo creerlo. Dios. Cuente, yo quiero saber esa historia. Ajá. ¿Qué no hace uno cuando anda pulseando a alguien? ¿Ah? Sí, sí. Y yo tengo una tía que hace disfraces, por ejemplo, este. ¿Y es en serio? ¿Lo hace la tía? Sí, mi tía María. Ella hace estas cositas. No puedo creerlo. Lo que hace uno por plata. Mano, que se me jodió el BM, entonces tengo que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Bueno, siga. Ma, entonces, ma, yo... Ay. Espere, para compartir yo una vara mía. ¿Sabes? Sí, comparta porque para que levante. Espere, yo, esa muchacha, ma, yo le dije, usted sabe que uno cuando está enamorado, ajá, que no hace uno, ¿ah? Sí. Y la muchacha me dijo, mire, Juanel, que me dice, ¿la boca fue? Me dice, es que a mí, yo siempre quería que alguien me regale. Ay, se le fue el audio. ¿Se fue el audio ahí? No. A ver, tome. Hola. Ah, fue que lo apagué, más idiota. Se lo apaga. ¿No? Perdón, póngale un seguro a esta vara. Bueno, candado. ¿Y qué? Y lo volvió a apagar, vea. No. Ahora sí. No, es para que no se apague, más bien. Entonces, ella me dijo, ay, me dice Juanel, que me dice, ¿qué fue? Me dice, es que yo siempre... Qué vergüenza con la muchacha. Yo siempre he querido, dice, que alguien me regale un oso de peluche gigante. Un oso de peluche gigante. Okay. Y le digo yo, ¿en serio? Y a usted cuando una mujer le dice eso, ma, ¿usted ha visto la película del mae que le regaló unas medias de abejita a la muchacha? Sí. Ajá. Muy buena. Sí. Que sí, el carajo anda en silla de ruedas. Ajá. Sí. Eso ajá. Es lo que a la mujer le gusta, un hombre detallista. No, vea, ma, igualito. Ay, qué bueno, ma. Así se ve, ma. Solo le falta el ventolero. Bueno, ¿y la qué? Espera, para compartir. ¿Cómo? ¿A dónde lo busco para compartirlo? ¿Ah? ¿A dónde lo busco? En Facebook, DMM. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Usted no lo sigue? 20 veces y no lo sigue, ma. No lo puedo creer, ma. ¿Ah? Ma, entonces, salud para acá, la que nos va oyendo. Okay. Ma, entonces, ¿ya compartió? Sí, entonces... A ver. Pa, conéctense para que me vean. Uh-huh. Ah, ¿y qué, ma? ¿Y qué? Siga. Entonces, la muchacha... Espere, para compartirlo. Ya les cuento, pues sí tenemos hora y media. Esta historia es larga. No, sí, hay mucho tiempo. No sí, se preocupe. Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se llama? Sí. La muchacha me dice, ay, Juanel, ¿yo qué? Pipi, la tita. Pipi. Sí, más o menos, más o menos. Más, como, o no, usted o como sabe. Aquella que me dice, rata. No, esa es de las de chicle. Déjame una imperial amor. Ahí. No diga eso. ¿Y bueno, qué? ¿Y qué? Ay, cada vez que me río me duelen las tetas. Las de vaca que anda el traje, ¿verdad? Para que la gente entienda. Sí, claro, porque cuando tú se ríes le duele la panza. Claro, le duele la panza. Le duele las tetas. Le duele las... Bueno, me da mastitis. Qué muchacho. Mae, yo ocupaba este programa hoy, mae. Qué muchacho. Diga, bueno, ¿y qué? Mae, entonces, mae. ¿Por qué no te haces esa trompa para atrás? Me tienes incómodo. Es que se me zafa el pelo. Ya, es que para que no se pierda el personaje. No, no se puede perder el personaje. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Déjelo. Es que parece que está gritando. ¡Ah! Parece a Marty. Ah, no puedo creer. Ay, le duele las tetas también. Ay, ya. Bueno, que siga. Ay, madre. Bueno, y la vara fue que ay, ella me dijo, me dice, ay, Juanel, es que yo siempre he querido que alguien hace un pretendiente o algo me sorprenda con un oso de peluche. Ajá. Y, ma, esa vara a mí me cayó. Ya me llegó a la jupa. Sí. Y digo yo, ah, sí, papá. Y mi tía María... Para mí era más fácil comprarme la tela para el oso que el peluche. Que comprarle un oso. Es que un oso grande es un carísimo. Un oso así, el tamaño suyo y es caro, bro. Ahora el tamaño mío. Y con todo el relleno que lleva. Bueno, diga. No, entonces, mae, ya la vara es que me dice eso, Y yo voy más allá, mae. Digo yo, papi. Hay que poner a volar la imaginación. Ya la muchacha y yo, ya había mucha historia que contar, ¿va? Entonces ella me dio la confianza de que yo podía entrar a la casa. Ajá. ¿Va? Yo la pulseaba. Y ella me dio la confianza y le digo yo, viera que quiero sorprenderla, le dije sí, yo. Sí, me dice, ¿en sí. serio? Y le digo yo, sí. Me dice, ¿por qué no me da las llaves de la casa suya? Y me las dio. De ahí, parienticos. Y la cosa fue que yo me compré el traje el oso, que no es este. Este es promoción para mi tía. Okay. Porque es otra cosa. Sí. Y me dice, me hace cómo. Le digo, yo sí, yo voy a ¿cómo se llama? A sorprenderla. Ajá. La cosa fue, para no cansarlo con el cuento, yo quise sorprenderla. Sí. Me fui para la casa de ella y me metí tal cual estoy en este traje, vea. Gochin. Chingo. No. ¿Es en serio? Man, no lo puedo creer. Y me puse así en la cama, así. El oso de peluche. El oso. Es un charlatán. Es un charlatán, man. ¿Esos serán ubres o es panza? Pero la mano yo no sé qué es. ¿Ah? ¿La qué? La mano no se me veía. Ok. ¿Y qué? Vea. Ay, man, qué bueno. Y estoy yo así en la cama tirado. Yo medía la hora que llegaba. Ajá. Mae. ¿Cómo se le baja la máscara? Yo tiré unos pétalos de rosa y todo. Sí, para el caminito. Un caminito. Para guiarla. Parenteco. Y ella se iba a encontrar ese oso de peluche ahí. Ajá. Esa era la idea. Ese era el regalo del 14 de febrero. Sí. Y oigo yo, ¿qué hacen? ¿Qué es este reguero? Y hago yo. ¿Cómo reguero? Así dijeron. ¿Qué es este reguero? De los pétalos. Ah, ¿no? Bueno. Okay, y okay. Hago yo. Yo estaba con... No, man, no lo puedo creer. Y hace la señora, hace, ¿qué es este reguero? Y hago yo. Se levantó el oso peluche. Man. ¿Quién era? La mamá. Man, no puedo creer. ¿Y eso? ¿Y qué? Man. Tras de eso, man. El peluche que me hizo mi tía me quedaba muy tallado y se me rompió aquí en el... Tenía ventilación. En el puro... En el puro huevo. Mae, se lo juro por lo que usted quiera. Yo aquí nunca he contado historias de mentira, mae. ¿No? Esto es verífico. Eso es verífico. Mae, yo llegué y la señora se me queda viendo así.
Puta bicho más feo. Qué bicho más feo. Madre, pero una pregunta. Ese traje del oso existe, madre, ¿verdad? Madre, me lo botaron, huevón. Ah, madre. Es que se lo presté a Jordan, el de la pista motos. Andísimos los toros que se nos escaparon. Ajá. May, no se llenó, se hizo un nido de ratas y lo rompieron. Un nido de ratas. Pero yo tengo la foto, se los voy a mandar. Sí, mándele la foto a Maus, Andrés, a mí. A usted la tiene Andrés, ya, ¿verdad? Andrés. Ah, yo la pasé antes. Listo, pase, para que siga con la historia, may. Pase, para seguir contándole. ¿Qué quiere el invitado? Eso es nuevo. Ay, fresco. Eso es nuevo. Son los de temporada, ustedes son rojitos. May, ¿tenés algo que no tenga lactosa? Yo quiero ser rojito. Una vaca pidiendo que lactosa, no tenga lactosa. Porque me hace año la leche. Una vaca de lactosa. Ay, mae. Ay, ay, ay. Qué bueno, mae. Le salió el ubre a la vaca, güey. Mae, vea, mae. Uy, mae, esto voy a probarlo de una vez. Mae, salud para mi amigo Francisquito Molina, mae. Fran, usted sabe el aprecio que le tengo a usted y a su esposa. Qué delicia, mae. Sí. A todos. Ay, mae, qué increíble. Bueno, pero ahorita continúa para que nos diga de qué. Joel, cuéntenos. ¿Ah? Esto es menú de temporada. ¿Qué pasó? No le entiendo. Que hay un micrófono ahí, Joel, para que lo utilice. Ah, ok. Fresco este. Qué rico. No, es que así es, mae. Así es. Joelito, ¿qué nos trajo? A ver, cuéntenos. Enciéndalo ahí, nada más. Ahí está. Primero que todo, buenas tardes. Este es un lanzamiento que tenemos de menú de temporada en conmemoración a lo que es el Año Nuevo Chino. Ok. Festejamos el Año del Dragón, pero... El dragón. Vino vestido vaca, parecía, ¿verdad? No se burle porque yo soy arrancado, weón. Festejamos el Año Nuevo del Dragón, que es un símbolo de tenacidad y honor para la cultura asiática. Ok. Que también se enfoca en lo que es... cuanta nobleza, éxito y suerte, ¿verdad? La buena suerte que no nos puede faltar. Correcto. Presentamos dos tipos de bebidas. Uh-huh. Una que se llama Springtime, que es elaborada a base de un té de Jamaica, que es la roja. Esta. Exactamente, esa viene con maracuyá y naranja. Está espectacular. Ajá. Qué refrescante, es refrescante. Es una de las bebidas más pedidas en este momento en casa. Jamaica. Y Atín tiene la que es Lux Punch, que es una bebida elaborada a base de ron con un almíbar cinco especies de ron. Ay, bichillo, pero yo más bien estoy saliendo. ¿Tiene? A ver si termina el programa hoy, ¿verdad? No. Pero ese no tiene. No, esa no sí. tiene. Ese lleva jugo de piña, limón, un almíbar cinco especies hecho en casa, que es asiático. Está bueno. Y un toque de ron. Están buenísimas las dos bebidas. El próximo viernes estaremos presentando lo que son los platillos. Ok, también de temporada. Exactamente, son tres platos. A ver. Uno que se llama Singapore Firecracker Chicken, el otro que se llama Korean Glass Noodles y Shaking Beef. Okay. De momento lo que presentamos son las bebidas, como para que se vayan familiarizando, están invitados a lo que es el menú de temporada. Está disponible hasta el 15 de marzo. 15 de marzo, o sea, sí. Más o menos hoy es... 7. Como 5 semanas. Ajá. Sí, como un mes y 15 semana. Días, más sí, o menos. Arrancamos el lunes con claro, el menú. Claro. Están invitados a que visiten PF Chance. La verdad que la carta está muy deliciosa y cuando gusten... Yo, muchas gracias. Gracias. Como siempre, sí, espectacular, está delicioso. Voy a probar este yo. Sí. Capaz que me agarre la Arizona. No. Pero yo mejor hice cucho cambiazo. Sí, mejor. Está muy, muy buena. Gracias, man. Joel. Oiga, eso está delicioso. Ese está. Y a mí me gusta también el Jamaica. ¿Vio la serie de Bob Marley ya? No la he visto. No man. La he visto. Tengo que verla, mae. Muy bueno. Bueno, para el invitado, dicen por acá, un batido con miel de purga. Dios se lo pague. Oiga, entonces llegó la suegra. Lo vio usted tirado y dijo, uy, qué bicho más feo. ¿Qué bicho más feo? ¿Qué hizo usted? De ahí, ma, yo no sabía qué decirle a la señora. Ajá. Porque la señora, espere, para mandarle esto a Mau. Mau, ahí está la foto real del peluche. Yo no sabía qué decirle a la señora porque la señora era, muy seria, muy brava, weón. ¿Y qué? ¿Cómo yo me hice descompuesto? Se volvió a tirar para atrás. May, eso no es nada. Ay, man, ese es el original. No, qué bicho más feo. Además, véalo ahí. Yo le puse, me lo puse para que Samuelito, mi sobrino, lo viera. Y con el relleno de y aquel. Y le dije, papi, usted me lo aprueba, vea.
Va Samuelito, ahí está Samuelito, mi sobrino. May, ¿usted fue con eso? ¿Dónde, en qué, o sea, en qué estaba pensando? ¿Guanelje? ¿Le digo? Sí. Ajá. No, no, mejor no me diga. ¡No, no! ¡No! ¡No ¿quiere diga! Que le conteste? No, 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 no diga. No, no, pero con eso iba huyendo, mae. Que ponga, 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 ponga. Ponga está el, la, vea, ahí está Samuelito, no, vea. Oiga, qué bicho, mae. No, pero esa vara me sale a mí, mae. Mae, la espantada que le pega a uno, mae. Ay, mae. Estamos viendo bicho, el traje del oso, mae. Samuelito, después de esa vara, mae. ¿Qué? Vea, sin paja, antes de abrazarme lloró una hora. Y él no está abrazando, el que está abrazando es usted. No, yo lo tengo agarrado, le gustó. Está deseando jalar. Está deseando ir. Y después de eso, ma, Samuelito, ma, vea, ma, acerque la cara. Ese chiquito bicho no volvió a ser el mismo. No, jamás, weón. ¿Y usted pensó que con eso iba a conseguir? No, no, vea, el chiquito Samuelito, no. Todo asustado, qué pecado, vea. Ma, pero eso qué es, ma, no. Ma, ¿dónde tiene la boca? ¿Cómo es eso? Y la nariz, es que era más hormiguero. Ma, solo, ay, bicho, solo ese muchacho pasa por estas cosas, mae. Mae, pariente. Ay, ¿qué? Mae. ¿Usted se puso eso en serio? Mae, ¿para qué le voy a mentir? ¿Qué? Elefante. ¿Ah? El, mira el rabo como lo tiene. ¿Dónde lo tiene el rabo? ¡Sacach! ¡Hache! ¡Ay, mae! Ay, mae, me va a dar algo, mae. Me va a dar algo con este muchacho. Con razón estaba ya ahí, tío. Bueno, puede ser, man. ¿Dónde tenía el mae, ¿qué es ese oso tan hecho leña, pariente? No, pero ya me tía mejorado. ¿Vea la vaca que me hizo? No, la vaca. Ahí, más o menos. ¿Usted venía a promocionar a esos tías en serio? Sí, con el oso. O la venía a hundir. Mae, no, ese sí. Bueno, ya entendí, mae, la tía que... Disfraces Lucifer la... se llama. Mae. Para tus fiestas infantiles. Mae, hijo, mae, está solo este cabrón. Es así, disfrace Lucifer, para tus fiestas infantiles. Bueno, ¿y ay, qué quedó, mae, y qué pasó con la novia, mae, con la chavala? Me mandó para arriba, weón. Me sí, terminó, claro. No, ni llegó. ¿Cómo no llegó? Y no llegó, la que llegó fue la mamá. ¿Cómo salió usted, ay, de la candela? ¿Usted salió? No, yo después me levanté, yo le dije, señora, ¿cómo está? ¿Qué le pasa a usted con eso, me hace? Era para sorprender a su hija. Me dice, no, es que hoy no sé qué. Y yo, como yo no tenía el teléfono ni nada. ¿Cuánto hace de eso? Ah, no, hace años ya, bueno, 2012. Ay, no cosas sé, que man. Usted puede hacer un 14 años de febrero. Años, es que uno vestirse de peluche para sorprender, man, a la güila, solo, man, uno solo. Enamorado es bruto. Usted lo sabe. Uno, man, es bruto, sí, man. Es más, ay, enamorado, man. No es tanto lo enamorado. Me llegó una foto del Michigan. Es ese. Me llegó una, man, foto. Más alto, que nos están plagiando el traje. Para ver quién mandó esa, que... para ver a la par de quién está. Ah, no, solo así me salió, me la mandaron. A mí me, madre, a mí me llegó mismo, también. Le mandaron una. Véala, estoy seguro que es la misma, ¿no? No, a ver. Ah, no, eso es otra, madre, no, que ya no, la vamos, no, a ver esa. A mí me llegó una. ¿Su tía cuántos trajes hizo? Y ese no es suyo. Madre, tía, cuando usted está vendiendo esos trajes sin autorización mía. Pásele esa imagen porque yo tengo que ver esa imagen. Madre, no, ese es mi mismo traje, solo que ahí está lavado. Ma, no, sí, pero sí, yo le veo, no, ma, este dice tiene, que es la misma, mismo, pero tiene la tropa diferente. No, no, ese es el mismo traje mío. Pero eso era un qué, un oso qué. Hormiguero. Pásele la imagen, ma, pero ay, ese no es, ma, usted. Saludos, no, a no Orlando. Hablando a Verdaño, fue que me la pasó. Le digo ahí, a mi tía, le hago, tía, hágame un traje, ¿verdad? Que tenga espacio para meterle una buena nariz. Le hizo la nariz de la jupa. Está solo este, madre. Ay, madre. Me voy con la jupa. Se le hizo la jupa. ¿No entendió? Bueno, no. Hombre, madre, pariente. No, hombre, ¿cómo se va a poner? Cualquiera asusta, weón. Mae, pero sí, ¿quién anda mi traje, mae? ¿Ese traje quién usó? Mae, ese es el traje mío, se lo juro. ¿Ese traje suyo? Mae, es imposible, mae, que mi tía haga dos igual.
Derechos de autor. Por hecho leña. Pues claro. No le puede salir dos tan feos. Iguales, man. Iguales no, no puede. Dios, madre, se lo pague. Ma, estoy enredado. Ay, ma, me estoy confundido, loco, ma. No, pero vea. Y estoy, verdad, un poco atormentado de imaginarme esa escena. Usted saliendo con la suegra ahí y usted vestido de oso, güey. Y chingo, sí, eso, man, es lo peor. Le hago yo. Y Gochi. No va a decir el nombre por respeto. Le hago, señora, no vengan un momentico, me voy a quitar, voy a ver cómo hago para quitarme el zipper. No, hombre. Javiera, yo. ¿Y cómo se? Parecía una vaca pegada a una cerca, pero a esta, pero así, y estar como hacía con el zipper porque no y me llega la por mano. Debajo porque las. Bueno, ahora sí, a punto. Usted la idea suya era, ahora llega mami, me, ajá, quita esta vara, ajá, y sale eso sorpresa. Que era, que la, o sea, mi planificación. Sí. Ajá. Era que ella llegaba, yo iba a estar así. Como un oso normal. Ajá. Sí, un osito peluche, en una, sí, cama. Y se le va a tirar cama encima. ¡Ay, mira qué lindo! Así, ajá. Hacía las patas así, todo. Así, con, así. Ve, échale, el oso parece, ajá, que no existe. Sí, sí. O sea, vea las patillas como las pone. Ajá. Y ay, donde ella, man, llegara y se emocionaba mucho. Claro, decía, mi oso de peluche. Y me abrazaba. Se le va a tirar encima. Donde abrazaba. Sentía el poder del oso, madre, hormiguero. Y hormiguero, ¿y qué? Solo, y no, pero la que llegó fue la mamá. No le digo, vea, yo decía, Dios, o sea, son cosas que la gente dice, mae, es imposible, pero hay varas que, verdad, de uno se pone a ver las varas, mae. Por ejemplo, ajá, historias de gente que trabaja en estas varas. En trajes. Ajá. Salud para mis amigos de ¿cómo se llama? De los que usan botargas. Estos llaman botargas. Bueno, no sé si esto es una botarga. Pero para la gente que usa botargas, mae, esa gente, mi respeto, mae. ¿Qué es una botarga? ¿Qué es una botarga, sí? A ti no le estoy diciendo. ¿Qué es esto? ¿Y eso qué es? Esto, un traje de botarga. Es así. La botarga es el que usa jupa. Ah, ok, ya entendí. Como por ejemplo, la guacama. Bueno, va a decir la marca, no importa. Sí, no importa. Como la guaca, el gollito. Sí. Okay, el monstruo, esa prisa, el león de la, sí, liga, eso, sí, es una botarga. Ya, ok, ya entendí. Un primo mío, saludo para, vea, mi primo. Espera, vamos a ir primero hasta la Junta de Protección Social, gracias, con don Hernán, gracias, Alvarado, gracias, que nos tiene siempre muy buenas noticias. Abrazo, don Hernán. Ya regresamos por Colombia, seguimos aquí en redes sociales y por supuesto en TEDMás, compartiendo con Daniel Montoya. Bueno, hoy no sé si es vaca, Juan, hoy no sé si es oso, si es pariente, si es quién carajos es, pero bueno, aquí estamos compartiendo. Bueno, siga contándonos, a ver. Ay, mae, qué bueno. No, y también, mae, a la gente de Los Pinos, si se capacita Lula, me llaman. También. Mae, sí, mae. Mae, qué nivel, mae. Ah, bueno, mae, ¿y qué? Entonces, saluda a esa gente que usa botarga. Sí. Ajá. Para la gente que usa botarga, los que nos están viendo en redes, ya casi les repito a los que vuelven en radio. Pero, les voy a contar. Resulta, mae, que esa gente, mae, vea, mae, estar metido en un chunche de estos a esta hora, sí, en una activación al aire libre, mae, mi respeto, sí, en el estadio, para todos los que hacen eso. Sí. Mae, este brete es bravo. Es bravo. Sí, en entonces yo hice una recopilación de información. Sí, muy bien. De, ajá, gente que trabaja en esto. Ajá. Para ver en qué me metía. Ajá. Mae, un primo mío hacían antes una feria de una empresa automotriz en Auruca. Ajá. Y le dicen a mi primo, usted viene de empacador, nosotros íbamos a trabajar empacando producticos. Ajá. Y nos ganábamos lo que la gente nos diera. Y uno salía a tuanes, va. Y llega mi primo y le dice, mae, viera que el muchacho que se iba a poner la botarga no pudo venir. Usted se la pone, porque el tamaño es el suyo. Ajá. Y hace mi primo, ¿de qué era la botarga? De una herramienta, con una llave francesa. Una llave francesa. Pero todavía esto no tiene movilidad, vea. Sí. Vea. Mae, la de mi primo era así. Él, para poder volver a ver, tenía que hacer así. Ay, mae, qué duro. Mae, se lo juro. ¿Y cuántas horas? ¿O un ratito, mae, nada más? De las 10 a las 2. Uy, mae, 4 horas. Podía descansar cada 15, una hora así, cada... media. Por hora, por una hora descansaba 15, algo así era. Ajá. Mae, llega mi primo y acaso había desayunado. Pero como el hombre le dijeron, mae, son 30 pesos. Se mandó como loco. Claro. 30 mil y no se sacaba aquí. Regresamos, 15. Regresamos por Colombia. Gracias, 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 gracias. Con pariente, compartiendo aquí, Danielito Montoya. Aquí para la gente de Colombia, que era va oyendo. Don Hernán Alvarado, desde la Junta de Protección Social. Gracias, uh-huh, a todos los que sintonizan la 98.7. Gracias por escucharnos. Si usted no sabe lo que está pasando aquí, métase un momentito al Facebook para que, man, vea el traje que anda
nuestro amigo Juanelje hoy. Bueno, y entonces... Mae, entonces, a mi primo le dicen eso, que le pagan 30 rojos el día de 10 a 2. Y nosotros breteábamos desde las 9 empacando la hasta las 7. ¿Y ganaban cuánto? 15. 12, 15 el rojos el día. Por la mitad del tiempo. Lo que la gente le diera. Ajá, ajá, ajá. Y el hombre 30 mil a la segura. Y dice, yo me gano esa harina. Ma, empieza el sol como... Después del segundo descanso, ma. El de mediodía. Empieza el sol a apretarlo, ma. Ma. Lo paran en un marco, ma. Atajar penales a chiquito. Vestido de francesa. De ya de francesa, él así. Y sin comer y a mediodía. Ma. Y nosotros vimos que él empezó a hacer como así. Se empezó a caer. Mae, el traje cerrado, alemán era el traje, la empresa era alemana. Y el traje era tan bueno, mae. Mae, era la fábrica, mae. Que era como un traje de la NASA, hermético, weón. Para el abrir ese chunche había que jalar un gancho así para abajo. Mae, vemos la herramienta así, mae. Que está así como torcido. Ya se está yendo el pie. Así. Mae. Y le hacían, mae, le decían. Y mi primo por lo menos hacía así, se movía y se acomodaba. Madre, pero le decían y no se movía ni nada, weón. Y no hablaba ni nada. Madre, nada, nada, nada. Y madre, esa intuición de mamá de uno, ¿ah? Madre, le digo yo al otro primo y yo mío, le hago, madre, yo creo que a Juan algo le pasó. Madre, ¿qué edad tenía? No, ya estaba grande, weón, como 25 años. Madre, si era grande, 23. Le hago a mi primo, yo creo que a Juan algo le pasó, madre. Madre. Abrimos la botarga, madre, la abrieron, madre. Y estaba mi primo. Hágamele una toma. Descompuesto. ¿Cómo estaba? Hágale. Con un babascal aquí, madre. No puedo. Madre, descompuesto, adentro la botarga, madre. Y no se caía porque la misma botarga los dos. Porque las patas de la botarga eran muy duras. Entonces, madre, estaba así. Madre. ¡Qué dolor de panza! Mae, viera qué pecado, mae. ¿Y qué? ¿Y qué? Mae, Dagon, donde nosotros vemos esa acción de mae, se va, mae, la gente de la Cruz Roja y todo, mae. Mae, pobrecito, mae, ese mae, mae, duro jodido, mae, se perdió la feria. Y pusieron otro pa' ahí y se ganó la harina, weón. Y no le pagaron al final. No, perdió la harina porque solo hizo una hora. Mae, vea, mae, usted no sabe. Pobrecito mi primillo, mae. Mae, ese mae, de mae, jodido. Esos maes que se visten así, ya, y cuenta René Barbosa que ya lo vistieron de Alcacelser un día en el puerto, sí, weón. No, para los carnavales, weón. Sí. Y que sí, se le perdió toda la gente con la que él andaba. Y lo dejaron solo y que él andaba por todo el puerto, que alguien le quitara el traje y no podía. Sí, no podía. Que sí, cuando sí, se lo quitaron cayó igual que su primo. Mae, vea. Mae, también cuentan una del muñeco de Luna. Antes Heredia tenía como un huracán, era. Mae, antes bueno. Ah, Heredia. Ajá. Sí, el huracán. Sí, el huracán. Ah, el de Vito Quesito. Y el no, que, y no, el que, y era un, ahora que está en prensa con Heredia, y que entonces había alguien que solo joderlo y joderlo y joderlo. Y como él tiene la voz roca. Muy gruesa. Ajá, sí, la voz. Carpio, Carpio. Sí, 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 sí. Y entonces dicen que cuando llegó alguien, ya joderlo mucho, que donde Carpio le habló, salió corriendo el chamaco asustado. Por la voz, por la voz. Debo estar igual. Sí, 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 sí. Madre, vea, le voy a contar. ¿Qué, Aloncito, qué? Salude para no dejarlo por fuera. Ay, madre. Ay, bueno, saludos a todos, compañeros. Ahí está, ahí está. Saludos a toda la gente que está en audiencia. Venía muerto de risa. Muerto de risa de escuchar las historias. Ya me había adelantado algo. Entonces yo sabía que iba a estar bueno, pero no tanto. Ay, qué bueno. Y gozando, la verdad que demasiado bueno el está el programa. Ahí tiene fresquito para que. Ahorita sí, tengo. Agarre, papi. No, aquí con agüita. Agüita, sí, sí. Bien, bien. Sí, mae, sí. Mae. Entonces, ¿qué? Vea, le voy a contar. Yo me di a la tarea de esa vara, ma, empezar a investigar, ma. Sí, es que está investigando, ma, de los esa, trajes. Esa fue la de mi primo, que yo la vi. Esta no la vi, pero me la contaron. Ma, salud para mi amigo. Ma, ¿sabes qué? Ese ma me hace reír a mí, ma, cuando yo lo veo, que usted no tenía... El trabajo... No, es que no puedo decir la marca porque es una bronca. Ok. Porque después se me enojan. Bueno, más bronca sí, que sí. Prenderle fuego a Recupe. Ma, sí. Ah, fue la tortirrica. Casi se echa el país entero, madre. Salud para los compas de masa. No, no, no está bien la gente, la gente está en todas, madre. Sí, que sí. Busquen las siete diferencias.
No, hombre, no, ¿cómo ¿cuál es la 7? Que yo tengo una teta más. Ahora vamos a ver cuál sabe ordeñar de los tres. Así a ojo. A mí me... No agarré churuco, weón. Casi escupo el fresco. Apenitas me lo pude tomar. Por horario familiar, André. Gracias. Pues ya le como se hace la mano. No, yo no estás dejando que me manosen tampoco, no jodas. Bueno, me voy a orinar. Vea que hago las de la vaca, mi tata. Escondo la leche. ¿Cómo esconde la leche? La vaca se esconde la leche, sí, claro. Sí, son mañosas. La vaca, ¿sabe? Ajá, la vaca sabe quién la ordeña. Sí, si usted, si usted si no sabe. Otra persona que no es el que la ordeña, la vaca le esconde la leche. Sí, sí. Es en serio. Sí, eso sí, más que uno quisiera sí hacer esa técnica. Mae, me va a dar algo. Mae, no voy a reírme con este cabrón. Vea, la vara está así, mae. Mae, dice el compa este, mae, el compita mío. De ahí, mae. Mae, el compa es del. Mae, es que ese, eso, esto es una vara, mae. Mae, que se pone una vara de estas tiene que traer vocación, mae. Sí, mae. Es como sí un doctor, como un enfermero, sí, un bombero, como un paramédico, como un bombero. Mae, hay que tener vocación para meterse esta vara. Sí, sí, sí. Yo conté la vez pasada, mae, en San Carlos, una señora vio que yo andaba un traje colacho guindando en el carro y me hace, le doy $300 más y sale vestido colacho. En ajá una actividad. Allá en la Cámara de Ganaderos. Uy, mae. ¿Qué? ¿Qué? Pero en San Carlos, mae. Por 100. Deme esa vara, mae. Yo me, el traje era de mi tío. Me lo prestó la esposa. Y mis primos. Mae, yo me puse el traje con botas vaqueras, va. Viera colacho, mae, san carleño, ¿ah? Mae, y el traje, mae, el traje es muy tieso porque tiene muchos años. Mae, me lo pongo, mae. Estaba, pregúntenle, mae, si no me creen, pónganle un mensaje ya a don Luis, el de Bingos de Costa Rica, que no me deja mentir lo que yo estoy diciendo aquí. Mae, don Luis estaba cantando el bingo. Habían un montón de marcas, mae. Cualquier persona que estuvo ahí se acuerda. Don Luis, el de Bingos de Costa Rica, mae, ajá, me hace, mae, ¿qué está haciendo? Y le digo yo, mae, me ofrecieron más plata. Ya yo había hecho el show de Guanelgue. Me hace, mae, le digo, mae, me ofrecieron más harina. Ajá. Dice, vaya, ganes esa plata, me dice. Le digo, ¿qué hay para dar? Me dice, bicicletas. No. Bicicletas, bolas, juegos de bolillo, mae, un montón de pero barras. Bien. Para regalar. Ah, pero mae, vea. Está muy bueno. Ahí habían, en personas, podían haber 2,000 personas. Sume que cada familia traiga 2 chiquitos. ¿Cuánta gente cree que había ahí, mae? En sí chiquitos. Sí, sí. Un... Sí, 5,000 personas, mae, 4,000. Y un chiquito, voy a colacho, papi. Mae. Mae, yo chorreado así, mae, sudor, mae. Me paro en la tarea y me hago. Hola, niños. Mae, empiezo yo a decir que traigo regalos. Mae, cometo el error de irme para abajo. ¿Qué pasó? Mae, usted ha visto cuando los maes que cantan rock se tiran y la gente lo va pasando, ¿sí? Con, así iba yo por los chiquitos. Mae, me quitaron las bicicletas. Le quitaron todo. Me pasé las rifas. Ellos agarraron un... Bueno, está jodiendo, mae. Don Luis, ahí le van a escribir, mae. Era para rifarlas. Era para rifarlas y yo me fui para abajo con todo, con mae. Con todas las cosas. Ande me vieron todos blanco, como lacho pirañas. Y se mae llevaron barras, ¿en serio? Ay, mae. Las agarraron y qué va a hacer un chiquito, mae. Mae. Yo no dije nada, mae. Yo no expliqué la temática. Ay, y ¿qué? Todos pensaron que Colacho bajó con regalos para tirarlos. Y todos se me tiraron, güey. Bueno, mae, yo hubiera como salía y no duré 7 minutos. Los $300 más rápido que me ganaba mi vida. Pero tuvo que pagar bicis. No, no, me las cobraron. De hecho, esa empresa nunca más me volvió a contratar. ¿Nunca más? No. Extrañamente, dice usted. Sí, no sé por qué. No. Algo pasó. Bueno, iba a contar otra. Mentira, salud para ellos. Me contrataron este año que pasó. Por cierto, ahí mismo en un bingo muy bonito. Muy bien. Sí. Ibas a contar otra de un amigo que usted no... Bueno, mae. No usted, pero se la contaron. Fue el mae, él me la cuenta. El hombre se muda de... Sí. Ajá. Una tortilla muy rica que es de nosotros. De nosotros. Muy, muy sabrosa. Sí. Mae, y mae, tienen que traer gente que cuente las historias para que ustedes se rían.
Madre, porque es risa genuina, historias reales, madre, eso es lo mejor que traigamos, le puede pasar a uno. Ayúdenos a conseguir unos tres más que usen botarga. ¿En serio? Yo sí, lo consigo, sí. Y los traemos al programa que cuenten historias, madre, de eso. Helbert, ayúdeme a decirle a ese huevón. Bueno, fijo, Helbert nos está viendo. Madre, ay, qué risa, llega este el hombre, cabrón, le pone la vara y había una clase de zumban a la abuelita. Perdón, nada más. Recuerde que entre todos los que compartan la transmisión, no hemos dicho, mae. Ajá. Esta no la enseñamos, mae. No, no la hemos enseñado. La voy a enseñar. Uy, es que, perdón, fue una belleza. Es que nos emocionamos con la vaca. Mae, sí, estaba muy buena la vaca, mae. Yo vengo muerto de risa, mae. Vea qué belleza de camiseta. Vea, a mí yo no uso mucha camisa de fútbol. Ajá. Esta me la pondría sin ningún problema, mae. Esa de España. ¿Esa la pondría? Vamos perdidos. De la Roma, mae. Sí, esa de Roma. Con Dybala. Porque es muy sobria. Vea qué belleza, mae. El color y todo. Está muy linda. Entonces, hoy se va esta camiseta de Chemas de fútbol, la de Dybala, de la Roma. Además, se va una entrada doble para Envision Night el próximo jueves 29 de febrero. Sí. Y además tenemos un kit ahí, un combo de Runic ahí entre medias y unas muñequeras para que compartan la transmisión con nosotros. Oiga, y esta para una chica, la estoy viendo que está sí, bien delgadita, para que cualquier chica que la quiera también puede participar, porque ahí veo muchas diciendo que está chivísima. Entonces, tiene que compartir la transmisión, tiene que darle me gusta, escribir que la quiere, vamos a regalar las entradas. Mi hermanilla iba a participar, pero dice que ya no. ¿Quién? Mi hermanilla. ¿Por qué ya no? No, dice que ya no. Que ya no le interesa la camisa. ¿Qué? No sé. No le capté. Ahora no le digo ya. Cuando vamos. Hay comida hoy. Sí, claro. Bueno, oiga, no, y todavía. Pero nada más. Sí. Las regalías. Vamos a regalar las entradas. Hoy un par doble. Una entrada doble. Ajá, y el próximo viernes una entrada también doble para Vision Night del próximo 29 de febrero. Y también recuerde, todavía pueden colaborar con ahí Isaac. Ahí quería llegar yo. Todavía sí, pueden colaborar con Isaac para que se puedan ganar queden participando para ganarse el PlayStation 5 que vamos a estar rifando, entregando el próximo viernes. Y es solo enviar una colaboración, un simple con el comprobante. Mandarnos el comprobante. Lo envía, no sé, al perfil de Alonso Andrei, el mío, al de Visión. Y entre todas esas personas que nos envíen esos comprobantes, vamos a estar entregando, sacando un ganador para un PlayStation 5. Cortesía de ADN Tienda. Cortesía de ADN Tienda. Sí. Así es. Sí. ¿Iba a decir algo? Quería aprovechar para hacer un par de saluditos nada más. Saludar a Luis Diego Soto, Pete, el famoso Pete, que es mi cuñado. Y a Gaby, allá en Santa Teresa, que nos recibieron súper bien, me trataron súper bien. Ahí estuvimos haciendo un poquito de música y demás. También hay, y a un mae que, mae, Sayayin, un abrazo, mae, mis respetos. Me hizo reír mucho, una gran persona. Y y un personaje, mae, una cosa espectacular. Una cosa de locos. Y lo otro que quería, esto ya es más personal, quería, primero, lo hago por una cuestión de agradecerle a Dios y darle la honra y gloria a Dios, porque los que no sabían, así lo resumo cortamente, pues mi hermana obviamente había salido con cáncer de colon, le cortaron todo el colon, ¿verdad? Uh-huh. Y pasó un proceso, no pudo recibir quimioterapia porque ella es bueno, le dio una reacción, ¿cómo es? No. Incompatible o intolerante. Sí, incompatible a esto, entonces no pudo recibirlo. Casi se nos muere, estuvo 4 días que me decía, bueno, ya no sabemos si amanece mañana. Gracias a Dios ella salió y hemos tomado otras cosas, ¿verdad? Médicas, naturales y demás. Y ayer le hacían hace unos días le hicieron unos exámenes muy importantes en cual para ver si estaba limpia o no. Y estábamos muy preocupados, ella muy, muy... Y obviamente angustiado y todo el tema, hemos estado orando muchísimo. Y hoy nos Sobeida, por medio de Sobeida, que le mando un abrazo, que la quiero muchísimo, pues salió que está gracias a Dios, ahorita está limpia, naturalmente, sin la quimio, porque bendito no la pudo recibir. Entonces, solo quería decirlo, que la honra y gloria siempre es para Dios. Y que nosotros como familia nos hemos unido gracias a toda la gente que ha orado, que ha puesto siempre, que me escriben. Mucha gente, ¿cómo está su hermana? ¿Cómo sigue su hermana? Estoy orando. Gracias, yo creo fielmente en las oraciones. Y Dios nos escuchó. Es una batalla ganada que uno, o sea, que ahí vamos. Pero, claro. Pero es un paso hermoso. Ella está muy contenta. Hoy venía yo de camino de Guanacaste. Les soy honesto, pasé llorando como 2 horas de alegría y de felicidad. Y a mi hermanita Andrea, te amo. Ahora más tarde lloramos juntos los dos de nuevo.
y a toda la familia que estamos muy felices, mis papás, mi hermana, pero quería darle la honra y gloria a Dios. Porque los exámenes se lo hicieron en hospital, sí, le hicieron pruebas médicas. Y ahí salía ya, bueno, le hicieron un ultrasonido, un TAC y exámenes de sangre y demás, y bueno, salió limpio, gracias a Dios. Bueno, eso es un milagro del Señor. Es un milagro. Aunque hoy en día, cuando uno antes, y lo digo, ¿verdad? No sabe uno en qué momento tiene uno como familia que pasar por eso, pero hace muchos años hablar de cáncer era sinónimo de muerte. Sí. Hoy es sinónimo de vencer. Gracias a Dios hay tantas cosas, ¿verdad? Y uno se alegra mucho porque definitivamente son noticias que uno las necesita y alegra el corazón. Y bueno, bien por tu familia, bien por Andrea. Y de verdad que uno le regocija el corazón, ¿verdad? Saber me alegró el día, me alegró la semana. Venía contento, porque había tenido un buen fin de semana. Sí, no, cualquiera. Pero días así en la playa, viene uno feliz. Pues, después de 7 días. Estaba trabajando. Descarado. Cualquiera viene feliz. Seis días de estar metido allá en la playa. A menos que ande con una botarga metida, ahí se cambia la barra. Ahí se cambia. André, lo que quería agregar nada más era eso, era que la importancia de la detección temprana, mucha gente... Muy importante. O sea, obviamente la cura y todo, sabemos que es ahí está la mano de Dios y todo, pero también lo importante de estar monitoreándose la detección temprana, porque eso es lo que da la diferencia entre la vida y la muerte, o sea, entre que el proceso sea más fácil o tenga una solución, entonces también la detección temprana, primero obvio, la mano de Dios, pero también la detección temprana es muy importante. Y sabe que es importante, de verdad. Y un día eso decía un cardiólogo muy famoso a nivel mundial, que él cuando operaba a una persona, digamos, del corazón, lo primero que veía era, este hizo ejercicio, se puede salvar. Este no hizo ejercicio, no se va a salvar. Entonces, al final de cuentas, para todo este tipo de cosas, y valga la cuñita, el ejercicio es importante. Vea, muévase, haga lo que le dé la gana, camine, saque a pasear el perro, haga lo que sea. Es importante, eso que usted dice, yo lo había visto. 70-08-01-43, escríbale a Debbie. Ella está para hacerle un plan de entrenamiento. Ahí viene peor y también, que nunca, man. 70-08-01-43. Dile que me ayude a mí. Ya estoy con los estilistas. Claro que sí, papi. Agárralo en serio, agárralo en serio. Le hace programa de un programa de oiga, Andrés, siento que peso menos. Fit. ¿Sí? ¿Que quién? No. Sí, mae, sí, esa vara es verdad, mae, cuando uno empieza la dieta. Se afloja uno. Uno dice, mae, qué raro, diciendo, hoy me siento más liviano. Mae, eso es verdad. Oiga, porque le dije que llegaba a la 1:15, va, pegué. 1:15 en punto llegó. Y viene tirando este montón de kioscos, papá. No, usted dijo que no llegaba, yo le dije. No, yo le dije, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? 1:15 llega, le dije. No, dijo, entre que saludas a Yajin. Pero no, por supuesto, contraten a Debbie, por supuesto que sí. Sí, obvio. Tienen que aprovechar, ella es muy buena. Y de hecho, dígale que él. Sí, contrate. Y si usted es fan de Alonso, contrate a Debbie, porque él va, porque él anda cuidando. Entonces, No, nada más, vea. Mae. Espérate, para mandar un. Nada más esto me lo pasó Carlitos Salas, que hay una gran maratónica. Todos unidos. Que a veces se me mete la vara. Es que oyeron que todos unidos y entonces. Mira. Esto que a la vaca le gusta acariciar. A mí me gusta acariciar. Ajá. Hágale como la vaca. Mira. No sea. Vea. Es una maratónica, dice todos unidos por Carla Arias. Vamos a poner un poquito serio. Serio. El domingo 11 de febrero a las 9 de la mañana en la plaza y canchita de la Suiza, con muchas actividades. A las 10 de la mañana habrá partidos de veteranos, amigos por siempre. A las 12 la Suiza contra Desamparados. A las 2 de la tarde, 11 Star contra Fusión. Habrá cardio dance, resistencia aeróbica y un montón de actividades más. Pueden donar al siguiente número. Este es para una persona que tiene, entiendo, yo lo creo que lo puedo cáncer decir, en el estómago. Cáncer en el estómago, y se le está ayudando a Carla Arias, ahora que estábamos hablando del tema. Sí, claro. Pues si pueden poner el simpe por ahí ahorita le paso la imagen. Si no, 6161-1004. 6161-1004. Ese es un número. Ese la pasé a Andrés. Ok, y hay otro, dice que es 8625-4613. Ojalá puedan colaborar a esta causa, y los que son de esa zona puedan llegar a ayudar, porque siempre es bueno tender la mano a gente que nos necesita. Ahí le bueno, pasé la imagen a Andrés. Y me pongo, para que nada la más rápidamente. Si la pone, haga la más chiquitita. Salitas que me conoce y la gente que me conoce, me pongo a disposición para que hagan una actividad para la muchacha. Okay, y yo les regalo un show para muy gente bien de Turrialba, bueno, para que cobren una entradita y se ganen entrada y vendan comidas
y le ayuden a la muchacha. Qué bueno, qué bueno. Entonces, nada más que me avise, y pero si lo cuadramos con tiempito, okay. Ojalá un viernes o un domingo, para okay. Poder ayudarlos con mucho gusto. Súper, muy porque buena los sábados esa. Estoy con el verano toreado, tengo que ir a que se me monten. Sí, bueno. Sí. A usted anda, pero ahora... Bueno, y pregunta entonces... que si es una vaca lechera o una vaca engorde. No, es lechera. No, y responde otro más. Es lechera, no, no. Y pone, esconde la vaca. Bueno, hasta la pregunta es necia, sí. Pone otro más abajo. No, es lechera, no es que ubre. Las vacas que son lecheras tienen el ubre grande. No, es que... Y usted que... tiene ubre grande. Chaca, para no, no, es retención de líquido. Retención de líquido. A los oficiales, usted sabe de ya. Saludos para Roy Chavarría, para Orlando Avendaño, ay, que están conectados también. No, flojón. Ve, no sabe. Este no tiene. Así es. No, está, preta y jala. Jan Drake me explicó. Jan Drake me explicó. Entiende, exactamente. Aquí presiona. Ahí. Véalo. Usted me explicó que era como así. Usted me explicó que era como agarra. Sí, pero no tanto. O sea, no sea tan corto. Pero no sea le va a arrancar. No era así. No, un toquecito más. Es como que hay que tener estilo. Sí, sí, sí. Como bonito, a ver. Como con cariño. Sí, ok. A ver. Ajá. Y con la yema al dedo, hay que chipar aquí una venilla que se echan por dentro. Se le siente una venilla. Gracias. Madre, la regleta que se conecta sola. Para contar. Bueno, pa entonces cuéntale la historia porque ya nos interrumpieron. Llega mi amigo el que se pone lo de la tortilla. Ajá. Y lo llevan a la abuelita a una clase de zumba, mae. No. Vestido de tortilla. Porque era parte de las marcas. Sí, pero... sí, la tortilla. A mí me hicieron tortilla canadiense. Lo que pasa es que, ajá. No, obviamente, lo que pasa es que es complicado a la hora. Mae, eso fue lo que yo pensé. Mae, es el hombre que lo suben en la tarima, mae. Ajá. Y estaba Nani Sevilla. ¿Saben quién es Nani Sevilla? Sí, claro. Sevilla. Era la que hacía la clase. Es de las primeras que hizo. Y está el hombre. Ajá. Pero en un tiro. Mae, como que la muchacha da vuelta. Pa, da vuelta. Y él en lo que da vuelta, él se pierde, weón. ¿Cómo? Se le perdió el... O sea, se mareó. No, se le perdió el horizonte, la posición. Ok. Y hace. Ajá. Se cayó de la tarima. La tortilla. Se cayó la tortilla. Cayó encima el sonido, madre. Y lo agarra nomás del sonido, madre. Pa, y lo vuelve a salir. ¿Qué historia tiene? Dice que era así. Agarrándose la pierna. Donde pegó. Donde pegó el pie abajo. Ay, man, que siga. Es que ya huevado, porque usted depende del traje, usted depende de la gente de afuera. Usted no tiene manipulación, man. No, yo guardé el arma así. Por eso no se va, seguro, huevón. No, ya cayó. Uy, madre, no hay feo eso, yo nunca me he ponido... Usted ahí, madre, usted está ahí a expensas de la gente. Nunca me he puesto en esa situación, madre. No, póngase a pensar, bro. Después, otra historia. Se le volteó la tortilla, ese sí, literalmente. ¿Y qué, va? Salud para mi amigazo, madre, ahí, de esa empresa tan grande, que siempre me da trabajito, que Dios me lo bendiga. Ahí trabaja don Pepe Heikel, que todo el mundo piensa que es mi papá. ¿Qué es su papá? Heikel, ¿por qué? Todo el mundo pensó que yo era hijo de Pepe Heikel. ¿Por la pinta? ¿En serio? ¿Por qué? Por la pinta. Porque le decían el tanque. Más grande, sí, alto, sí, macho. Bien hecho. Bien hechos. Ojos claros. Sí, sí, igual. Igualito usted. Ok. Madre, no, y esa historia, esa me la contó ese carajo. Madre, entonces cuando él me cuenta esa, yo dije, yo tengo que investigar más historias de botargas. Sí. Más cosas. Madre, vea. Hay gente que por ganarse una harina, madre, se pone una botarga. Lo que hizo mi primo. Yo, si tuviera que ponerme una chucha esta para ganar plata, para salir adelante con mi familia, me la monto. De cualquiera, yo creo. Sí, ¿no? Ya, ¿me entiendes? Sí. Madre, pero hay varas que uno tiene que tener vocación. Sí. Por ejemplo. Para esta vara, ponerse una botarga esta, si hacer un brete, hay que tener algo. Sí. No es cualquiera que se pone una chucha esa solo por ponérsela. ¿Por qué? Porque, mae, se puede desmayar. Usted para ir al baño tiene que quitarle todo. Ahora hay una que trae un dolor, un chunche que las infla.
Que esas son más o menos tuanis. ¿Cómo que las inflas? Ajá, traen sí, un abanico. Un abanico con aire, pero eso, entonces, no, pero son más complicadas. Son más calientes. No, yo lo haría con digamos, con un abre fácil aquí, ¿me entiendes? Ya no uno se puede. Como las ¿por del qué? Kimono. Porque se pueden rajar. Esa es la bronca, se raja mucho ahí. Como las del kimono, ¿no? Sí, sí, se desgastan y se rajan. Esa es la bronca de una botarga. Ok. Entonces, eso es lo que pasa. Papi Paz cuenta también la historia, una vez contó una vez, no sé si aquí la contó, de cuando unas botargas, la de Saprissa, Cartago, a la Liga y no sé qué, fueron a una vara en un supermercado. No. Esa se la va a dejar para que Papi Paz no, la cuéntela, cuente. Cuéntela, no, es que esa es de él, yo no se la quito. Okay. Esa es de Papi Paz. Pero dígale cuando lo traiga que se la cuente, mae. Ok. Fueron unas botargas de Heredia, Cartago, la Liga y Saprissa. Yes. A una activación en un supermercado. Dígale, y él se va a acordar. Sí, claro. Viera qué buena esa historia, porque es de él, yo no la puedo contar, mae. Sí. Mae, pero es la mejor historia botarga que he escuchado. Papi Paz no se va a enojar. No se enoja con nosotros. No, importa, preguntémosle. No, es que es muy feo. Y yo no me la sé muy bien, pero Papi Paz se la cuenta bien. Bueno, entonces tiene otra. Tengo más. Usted tranquilo, sígame preguntando. No, para la gente que nos está viendo, rápidamente, ustedes están en Visión ahí el 29. Sí, correcto. Yo tengo mi show el 22 ahí en el escenario. También. El 22 de febrero, show en el escenario. Era mañana. ¿Todos los personajes? Sí, espere para contarle. Era mañana, pero por un tema logístico no se pudo. Entonces se va a hacer 22 de febrero. Pero voy a hacer algo. Sí. Las primeras 10 personas que me pongan un mensaje a Instagram y que me sigan, yo los invito al show. Ah, mira. Las primeras 10. Okay. Daniel Montoya CR, así sale mi manager. ¡Arajo! Bueno, para que se metan. Daniel Montoya CR va a estar Tony, Tío, Guanelgue y ahora la vaquita. Bueno, va a seguir con el personaje. La vaquita Firulais. ¿Cómo se llama? Sí, es que le quisimos poner. Ella a veces se cree perro. Sí, es lo que iba a decirle. Primera vaca. Por cierto, mae, yo fui al que hizo al final de año. Mae, ¿qué te pareció? Mae, espectacular, mae. ¿El de Camaleón? Sí, fue espectacular, mae. Es que había un doctor con la camisa Cartago. Ajá, exactamente, que lo agarró de Pochimbol. Fue allá en Jazz Café. Fui con mi esposa y unos amigos, mae. Muy bueno, mae. Me reí todo el rato, sí. No, ese show, vamos a estar ahí en el escenario, en De Peláez. Sí. Para que vaya Plaza Tempo. Entonces, las primeras 10 que me pongan ahí. Pero en su perfil. En Instagram, Daniel Montoya CR, que así salimos. Uh-huh. Y que me sigan, eso sí, tiene que seguirme, si no. Sí. Y okay. Yo les voy a mandar un mensaje. Estás invitado al show. Gracias, solo tienes que pagar 10,000. No, y para que compren las entradas. Sí. A partir de mañana. Sí. Ya mañana salen en el escenario. cr.com el escenario cr.com ahí es. Compran las entradas correcto. Que puedan comprar y pueden comprar las de Visión Night también una vez. Y si nos sigue a nosotros también, que nos sigan a nosotros en Instagram también, a los tres, al Tim. A Alonso y a mí. Ahí nos pueden seguir y podemos interactuar con ustedes. Ahí vamos a estar regalando algunas entraditas un día de estos también, hay que nuestros propios Instagram también ahí. Y otra cosa, había una gente que el lunes en el programa yo dije que los que me escribían el lunes que me escribieron les hacía 2x1 para el jueves. A ellos les mantuve la promoción. Sí, ya les escribí, les dije, ma, usted tranquilo que usted va. Dos por uno. Y a los demás que no, ma, está barata. Las entradas a mi show son baratas, ma. Yo no cobro caro. No. La idea es que todo el mundo disfrute y la pase bien. No, y se ríe uno y la pasa y hacer muy más bien, fechas y que me contraten. Por cierto, el viernes 16 de febrero voy a estar en Guápiles. Ok. Para la gente de Guápiles, en Casa Manigua. Okay. Eso es para que no se pierdan bajando la ruta 32, donde ya termina la ruta 32, a mano derecha un restaurante nuevo, Casa Manigua, es espectacular, de mi amigo Gio y Marce y toda la gente allá, en Guápiles, Casa Manigua 16, y el 29, decirles que los amigos de Aeropost es la marca, muy bravo, el 29 voy a estar en Quepos, en las fiestas de Quepos, para mis amigos de Quepos, ahí voy a estar, y espero que me lleguen a comer carne ahumada. Ay, yo tengo unas ganas de probar esa carne ahumada. Ustedes tienen Visión ahí. Sí, mañana si ustedes no tienen entrada para ver a Luis Miguel, no se preocupe. Si no consiguieron entrada para ver a Luis Miguel, yo estoy tocando a las 9 en el Higuerón. Por un momento le creí. Por un momento le creí. No, yo no le creí a nada. A las 9 de la noche estoy en el Higuerón en San Pedro. A competir contra Luis Miguel y Hernán Jiménez. ¿Qué fue, Iguana? Estoy en vivo en tele. Oiga, vea, las mejores ofertas de Estados Unidos, China y del mundo están a solo un clic.
para que aproveches, gracias a Aeropost de Amazon, eBay, Shein, AliExpress o donde lo quieras traer, compra lo que se te ocurra desde cualquier parte del mundo hasta la puerta de tu casa, locker, sucursal o el mismo trabajo. Bueno, aquí lo vimos cuando mandamos a traer el Splinter que nos llegó exactamente aquí. Sí. A PF Chang's Oxígeno, entonces, para que usted pueda comprar todo lo que se le antoje gracias a Aeropost. Correcto, y conocer Bento, perdón, nada más un toquecito, Vaquita, ya voy con usted. Las motos más equipadas del mercado, usted se imagina lo que es con una alarma antirrobo, encendido a distancia, conexión Bluetooth y muchas cosas más. Con todo el respaldo del Grupo Q, puedes cotizar cualquiera de estos modelos al 70180541 o puede conseguirlos en Facebook, ahí los puede encontrar en Bento Motorcycles Costa Rica y con el respaldo, como les decía, de Grupo Q. Estas motos vienen especialmente armadas, ¿verdad? Es que vienen con un montón de juguetitos lindísimos para todos los que nos gustan esas cositas en los motores, en las motocicletas. Hablando de eso, André, TVS, vea, si usted tiene una TVS, usted sabe que va a tener una moto que le va a durar por la calidad, la tecnología, garantía 24 meses o 24 mil kilómetros, lo que suceda primero, todo esto gracias y con el respaldo de Grupo Q. Puede cotizar la suya al 7035-0254 o puede ingresar al Facebook TVS Motor Costa Rica y ahí las puede ver los diferentes modelos que tienen para que aproveche una moto que le va a durar gracias a la calidad y la tecnología que tiene. Correcto. Bueno, y si vos te sentís con un pie de vacaciones y otro en clases, ADN Tienda es tu mejor opción para estas temporadas, con más de 50,000 productos disponibles que puedes encontrar, de todo para disfrutar de tu tiempo libre y prepararte para un 2024 altamente productivo. Y tranqui, con la cuesta de enero, vean, no se preocupen, porque en ADN Tienda le puede brindar hasta 20 métodos de pago con hasta 18 meses sin interés. Realiza tus compras ahora y recibirlas. Oiga, eso es chivísima. Que usted compra algo y lo recibe en menos de 48, sí, perdón, de 24 horas. Y si no es que hasta usted puede ir a retirarlo para que usted conozca el lugar. Ya yo fui a conocer las bodegas. Sí, es ahí, Entre Ríos, muy bonito. Es lindísimo y la parte de eso, con precios increíbles para lo que usted necesite, más de 50,000 productos. Bueno, continuamos porque estaban muy buenas las anécdotas. Maese. Y la gente está diciendo que cómo está el tema de la otra historia que iba a contar usted. Tenía otro, ya no tenía más. Ya se me fueron. Ya se le fueron. Acomode la vaca, acomode la vaca. Porque no, no, pero ahí esta otra vez. Permítame. Maese, no, vea, le voy a contar una vara. Nada más para salud para mi amigo Carlitos y a todos los de la Vacar El Molino, allá en Cartago. El mejor lavacar, El Molino, allá mi amigo Carlitos, donde dejan el carrito como nuevo, ya era lavado de espuma y de chasis, puede ir a Cartago, ya lo sabe, en Tejar del Huarco, en Lavado El Molino. Ahí estamos para servirle. Lo escucho aquí en Visión. Gracias. Continuamos. Qué bonito. Yo tenía vendido ese anuncio. Saludos a Papas, también a Eric Estrada, que está muy conectado. Salud para Max, la mascota cartaginés, muy bueno. Usted sabe que esa es la mascota más querida del fútbol nacional, ¿verdad? ¿En serio? No sabía. Claro, weón. Tiene que ver a Max bailando, Max moviéndose. Carismático, hombre, es carismático, lo quieren mucho y es livianito. Es que yo no entiendo por qué todas tienen que hacer las monstruosas, mae. Max, ¿usted se acuerda cuando hicieron la competencia? Busque a Max. ¿Usted se acuerda? Anda normal así. Max es precioso, mae. Max es lindísimo. Sí, de hecho, salud para el compa que lo hace. Había otro Max que no era tan Max, ¿ah? No, ¿ustedes se acuerdan cuando Zapisa trajo un bicho que era así? Ah, sí. Que el monstruo fitness. El monstruo que era fitness. Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Mae, es que hay botargas que no han pegado. Vea, Max. Ese es Max. Ese es Max. Mae, qué bien, Max. No, pero busca un video, Max bailando. Mae, busca un video. No, el Mae es muy carismático. Es carguísimo. Ahora estamos animando en el estadio Cartago con nosotros. ¿Estás animando ahí ahora? Danielillo Montoya. Ma, yo te vi, me tocó comentar Cartago, Grecia. Ajá. Y yo escucho una voz. ¿Y qué? Esa voz yo la conozco. Sí, weón. Ah, me dicho. Tocó ir al estadio. No, pero hasta cuando iba, ya después me di cuenta que era el que estaba animando. El domingo tenemos contra Heredia. Jugaron dinámicas de las bolas que se golpean, creo, ¿no? Ah, qué bueno. Ah, sí, eso es un fácil. Oiga, dicen que Max es enamorado, que solo con las modelos. Ah, sí. Es un bicho. Maxito, no, jamás. ¿Qué? Yo lo llevo a una fiesta de mi sobrinito Saúl, el otro sobrinito mío. Ajá. No hay más cosas, eso cegado. ¿Pero lo llevó como mascota o lo llevó a él? Como mascota. Ajá, ¿y no, qué? No, pero él baila, anima a fiestas. Es carguísima, mae. No, y ahora las botargas animan fiestas. ¿Él? Todas, las de Saprissa, el mozo va, la Leona.
El tigre Tony, que anima el verano toreado Mamuyo. No, muy perdido el tigre Tony. Pa' que chiquito. Salud para el tigre Tony. Bueno. Nunca me ha sacado nada, Narón Chamanda, güey, más. ¿Por qué no? ¿Le ha sacado o no le ha sacado? No, nada, nunca. Solo hay que ser polémico para que me saque ahí. No he querido sacarme nada a mí. Que yo no soy polémico. A mí usted no es polémico, ¿verdad? Pariente, usted nunca se ha metido en un enredo así público. Se metió en enredos cuando no era famoso. Que ahí sí era una cosa de loco. Ah, bueno, sí, en eso sí, pero ahora no. ¿Verdad que no? Usted es un maestro. Yo trato de ser tranquilo. Ni saben mi vida privada, no me gusta. ¿Verdad? Bueno, tranquilo. Es mejor todo. Yo guarde, eso sí, no sirve. Sí, eso no sirve. No le funciona. No, a mí no me gusta ni nada. Yo no cuesta cosas de mi familia o de mis hijas, así, uh-huh. Cuesta mucho. Oiga, un saludo para Mauricio Rojas García ahí, que estaba pidiendo que lo saludara. Un saludo ahí para Mauricio ahí, que nos está viendo. Pura vía. Max Solís se llama. Max Solís. Véalo, ahí está, ahí está. Ahí está, véalo, mae, vea. Véalo bailando. Véalo, mae. No, no, ninguna mascota se mueve así, mae. Ninguna. Pero el mae tiene fama de que tiene. Ah, no, hombre, man. Véalo. Tenía rato no ver una mascota así. No, véalo, es que él no anda traje de más, güey. Lo que tiene es la jupota. No, no, pero si anda una vara, claro. Sí, pero no, mae, es que ponga las otras. ¿Cómo? Max, cuídese porque estoy pulseando a meter una vaca a la animación. A este traje lo tengo que pagar de alguna forma. Ay, qué buena nota. Bueno, okay. Y entonces, ¿qué más? Ya nos, ya casi nos tenemos que ir, no lo puedo creer. 10 minutos nos quedan. ¿Por qué no lo llamamos a Visión Night? Al no, hombre, a Dani. Digo, a pulsearla, pero en el otro, porque estoy el 29 en Quepos. Ya, sí. Ya estoy allá. Ah, sí, ya dice, no. Voy a estar en el observatorio también, para la gente que quiera ir a San José. Sí. Ajá. En el observatorio, ya les voy a decir la fecha. Haciendo show ahí también. Ajá. Okay. Yo el sábado estoy en el observatorio también, sí, gratis. Sí, hijo, gratis en el observatorio, por si quieren ir, muchachos. Mariachi. Están invitados, sí. Cortesía ahí, un patrocinador que... Muy bien. Que quiere darles un regalo a toda la gente. O bueno, por el Día del Amor y la Amistad. Sí. Qué bueno, Dani. Saludos. Dice por acá, invitadísimo. Que baile la vaca. Que baile. Ma, ¿quieren que la vaca baile? Baile. Sí, va a ver si baila igual que Max. Yo me despedazo, usted sabe. Dele. Ma, el 14 de marzo en el observatorio. Muy bien. Si Dios perfecto. Quiere. Cordialmente invitados. ¿Qué baila la vaca? ¿Qué música le pongo? Póngale ahí, bro. Algo vamos que a ver si tengo ahí. Aquí. Cosilla. ¿Qué le podemos poner? Lo que dice Silvita Furnier es cierto. ¿Qué dice? El finado Marquitos Alfaro, el primer y original monstruo, también bailaba y lo hacía muy bien, era el sabor. ¿Ah, sí? Marquito, man. Sí. Calidad, pero no, este es el campeón, sabor. Max es el campeón. Uh-huh. Se ha ganado Max. El cariño de mucha gente. Uh-huh. Duro. Ahí va. Fíjense que cuando no va... No se puede poner. No. O sea, nada más que lo oiga él. ¿Qué ahí? ¿Sabe que me está sacando un moco? No. No. Va. Nada más para que escuche la gente que va a bailar. Ahí está. ¿Eh? Ah, no, mae. Esa vaca está muy sexy. Ah, mae, esa vaca, ¿qué? Sexy, ah, no. Ahí, mae. ¿Qué va a hacer la coneja? Ahí está. Vea. Tome, dice. Oiga, mae, esa cara me asusta. Se reventó la vaca. Estudien, si no quieren terminar así. Estudien. Baila. Ay, es un crack, mae. Me mató con esa blama. Ay, oiga, mae, en serio. Mae, qué nivel, mae. Esa vaca me sale a mí en medianoche. Con esa cara, mae, es que esa cara está muy da miedo, mae. Da miedo, mae. Viera qué de onda. De hule, mae. Usted no venía a hacerle promoción a los disfraces de su tía, mae. Mae, este Carmona, hay que lavar estas varas, weón. Sí, a tan animal, mae. Mae, dice que esa vaca tiene cara de caballo, y es cierto, mae. Sí, parece a Marty. Mae, es como. O una cebra, el de. No, Marty, ¿cuál mae, era? ¿Sabes cuál es el anhelo mío? Toque, Marty mae, era toque. El de la cebra. Mae, de... es que no es una vaca eso, porque tiene la boca, la trompa así. Parece al de... Mae, parece a Marty, pues, o sea... Era Marty, ¿verdad? Que se llamaba. Sí. El de... Sí, el de Madagascar. Madagascar, correcto, mae. A mí me parece a Marty más que una vaca, ¿qué mae? ¿Qué dice? No, hombre, lo sí puedo decir. Mae, es un caballo, mae. Eso es un bebé, el pelo, no le he visto el pelo. Mae, pero... Es que no, es raro, mae. Mae, es un caballo, mae. Y aún así me celan las novias a uno, mae. Es un caballo, mae. Bueno, mae, ¿tiene alguna historia para cerrar el programa, mae? Bueno, contar una de esas bravas también suya, mae. Qué buena, mae. Retomando. Sí. Retomando.
Madre, está calientillo, mae, esa pijama. ¿Ah? Mae, VFL es que la hacen como de lana, weón. No, es que toca, meta la mano. Mae, sin cachillo. Calientísima, mae. Me dice hablando de meta, esa vara para dormir en Cartago, es especial, weón. No tiene cachos. Franela, weón. ¿Ah? No tiene cachos. Mae, vea. Le va, le va a decir. Una máscara de caballo. Ajá. Mae, le voy a decir una vara. Ya me di cuenta, mae, que soy alérgico a la hierbabuena. ¿Por qué? A la hierbabuena. A la hierbabuena. Un día de estos teníamos verano toreado en Puriscal. Ajá. Sí. Mae, y nos llevaron unos chicharrones, ¿va? Y empecé a mandarme. Sabroso. Papi. Y hacen, mae, no había empezado la correa, guau. Y hago yo, regáleme una limonada con hierbabuena. Porque me comí un chicharroncito. No, ese no tiene. Vea, se lo voy a decir así, mae. Me dicen, Juan Elgue, alístese para constructoros. Mae, tengo que meterme a torear, va. No sé si han visto el verano toreado. Yo toreo en el verano toreado. Uh-huh. Contra Michael Blay en un juego. Ajá. Mae, estoy en abajo ya muado, mae, y no me tuerce la tripa, perro. No, ¿cómo la tripa? Y claro, le dio un retorcijón de panza. En televisión nacional, mae, decía yo, Dios mío, protege. En vivo, y ahí me Señor, man. Ayúdame. Y tenía que hacer una mención de una marca. Y yo, Diosito, protégeme, señor, porque, mae, yo estaba feo. Mae, tuve que decirle a los improvisados, le hago, compas, vean, mae. Ustedes son, yo me jengueo con los improvisados. Le digo, compa, ustedes son mi yunta. Estoy feo en la panza. Y es por la nervia de meterme ahí. Uh-huh. Y porque, mae, a mí me da miedo salir en tele, weón. ¿Y por qué se comió un chicharroncillo? Y aparte, no, la hierba buena, el chicharrón no me hace daño. No, el kilo y medio, no. Primera vez que oigo yo que hierbabuena. No, ahí viene la vara, el nuevo chicharrón. Fue la hierbabuena, fue la hierbabuena de la bebida. Pateó. Sí, lo pateó. Kilo y medio de chicharrón, pero no, eso no, no fue. Es la hierbabuena. Fue la hierbabuena lo que le hace mae, malo. Esto es cierto, ah. Vea, mae, saludo para mis amigos. Vea, ¿dónde tiene el rabo otra vez, Carlitos? Sale. Mae, ¿qué es ese rabo? Mae, yo no sé, mae. Saludo para mis compas los improvisados, mae. Bueno, vea, ¿y qué? Mae. ¿Y qué hizo? Yo no sé cómo, mae, pero yo a veces digo que Dios, mae, Dios me ayuda mucho a mí. Veo yo que empiezan a quitarle los cascos y los chalecos a los improvisados y les dicen, ya, no va. ¿Cómo? Y hago, ¿cómo? No va, no va. Y hago yo, ¿cómo? Mae, vea la suerte que tengo yo. No llegaron y cancelaron el juego. ¿Y qué? Directo para el trono. Cancelaron el juego, mae. Solo qué? Dios sabe las gracias que yo le di, mae. Y el carrerón al baño. ¿Cuál baño, weón? Ahí en el baño no podía ir porque yo guardé, me da vergüencilla. ¿Cómo hizo? A la parte del redondel había un río. No le creo. Ahí cayó. Mae, no puede ser, mae. Sí, mae, se lo juro, sí, se lo juro, sí, mae. Creo. Mae, yo no voy a mentir de esa vara, mae. Porque, a la orilla ahí. Corra para el río, mae. Salud para Macanaki que me cuidó. El improvisado. Mae, lo estaba cuidando. Uy, y usted ahí, ¿pero qué? ¿Contra el río? De ahí, guinda. Mae, ¿verá que pulso? ¿Y a lavarse ahí? ¿A pulso? Sí, obviamente. Con, a lavarse a pulso. No, yo siempre ando papelillo ahí en un carro. Ajá. Toallita húmeda, lo mejor. Toallita húmeda, mae, sí. Toallita húmeda, entonces no se rompe, limpia eso. Bien, ajá. No queda embarrado. Voy a comprarme eso porque yo he estado padeciendo mucho la panza. Sí, que papel a hierbabuena. Yo no vuelvo ni chicles de hierbabuena, vuelvo a mandar. Mae, esa vara es lo que me está jodiendo porque el chicharrón jamás me va a afectar. No, eso no. O sea, nunca en la vida. La hierbabuena. Bueno, pues, kilo y medio asustado de, yo, ay, mae. Kilo y medio de chicharrón, dice que. Ay, mae, qué. Saludos a Macanaki, no, a todos los improvisados, mae. Yo les tengo un gran cariño. Bueno, Dios ya no fuimos bendiga. De té más, ¿verdad? Sí, ahí, porque a la 1:50, sí. Nos, ajá, ya como que hay partido de Liga de Ascenso, entonces se fueron 5 minutitos antes. Pero aquí seguimos en la Mundialista. Seguimos en nuestro Facebook, que ha estado la gente, como mae, siempre. Dicen que hay una película de una vaca que la vaca se llama Otis. ¿Es la que usted está diciendo? No. Otis. No. ¿Qué no, dijo no. usted que me parecía a quién? No, a Marty es. Marty. Creo que es. Marty es el de... Ah. Sí, el de Madagascar. Sí. De ahí los problemas. Claro, que es el Abraham Morales. Ese es el tipo de hidrocarburo que estaba jodiendo. Métane que no cagara gasolina, no. No, me dijo. Yo pa'l santo. Agarra churuco, mami. ¿Qué le dicen? Cagando dicen. Uno en esta barra de humor tiene que tener mucho cuidado, ¿ah? Sí, hay que tener un mucho cuidado. Un día estaba haciendo un show en Coronado. Bueno, no, en Coronado, no, en Moravia. Fui a Coronado, pues fui a Moravia,
no acuerdo dónde. Y le hago a Monito, el que estaba conmigo, le digo, mono, voy a mandarme un vaso de agua y me tira la gasolina. ¿Cómo me tira la gasolina? La canción de la gasolina. Allá le doy la gasolina. Mae, creo que no hizo mucha gracia, chisis. Si tienen un mes de no tener agua, mae. No, 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 a la gente no le hizo mucha gracia. No, pero, a mí, me tomo el vaso y será. A mí me gusta la gasolina. Y yo pensé. Mae, la gente sin un mes, para una un mes sin agua, mae. Lo madrearon. Claro, no, madre. No, esa tomita. No. Acérqueme la toma. Acérqueme. ¿Cómo le dices? Está aquí, cuente chiste, ¿vale? Yo, hay que tomarse una agüita, va, y me tomo el agua. Y hago yo, vamos. Hay que tomar agua porque usted sabe. A mí me gusta la gasolina. Entonces yo pensé. Ya me va gasolina. Qué bueno, madre. Ay, ay, ay. Un mes sin agua. Madre, está muy madrió todo, güey. DJ Enzo dice que cuando va para Jacó, ahí lo estaban pidiendo, hablando para a Jacó. Daño, a Jorge Gutiérrez, a también a Roy Chavarría, a Jeffrey. Oiga, también, que están todos conectados ahí. Fresca. Ay, sí, que el maya allá de abajo, abajo, allá abajo, allá después. Abajo del río. Seguro refrescando. Abajo, a 300 metros. Qué rico, man. Ay, qué rico, man. Agüita. Y flojo, man. Sí. Mire, zanahoria, dice maya. No, madre. Bueno, saludos para. Voy para Quepos, para Jacó. No, ahí llegan a Quepos. De Jacó a Quepos, de ahí sí, ahí está. No. Pieldita limpia. Madre, ¿sabes qué es comer yo? Que yo nunca más. Maíz dulce, madre. Esa vara nunca más. ¿Por más qué? Saber de dónde viene eso, madre. ¿Por qué? No, hombre, maíz dulce ¿cómo? No se muere con nada. Ya entendí. Mal, maíz dulce. Como las cucarachas. No se muere. Mike, es cierto, Mike. No, ay, qué bueno, no que estamos, está, Mike. Mike, qué buena, qué buen Mike, detalle, Mike. Dulce, puro Mike. Estos, Mike. Mike, pues, perdón. ¿Por qué no? Pues, de verdad, pasa por todo el proceso Mike, gástrico y sale entero, Mike. Puro mi tata. Que la mazorca. Nosotros con la vara, Mike, de qué buena está buscando esa, Mike, remedios y no sé qué. Sí. Y dice mi tata un día esto. Mire. Hay que comer, el ajo es buenísimo en ayunas. Sí, mae. El ajo hay que comerlo, eso si no entero, dice. Hay que partirlo. Le digo, ¿por qué mitad? Y no es la carajada, me salió directo. No. Y sí, mae, pero ya sacaron una cabeza no, de ajo. Cabeza no, un diente. No, sí, no, un pero, dientillo, un dientillo. Mae, ustedes saben que en Valdebebas, mae, en la Ciudad Deportiva de Madrid, hay un montón de plantas. Sí. Ajo. Con olor a ajo. No, hombre. ¿Sabían eso? Son una planta especial que usted las manipula. ¿Para qué? ¿Para que no se arrimen? No, mae. No. Dice que lo hacen para la respiración y la oxigenación de los jugadores. Pero en todo el campus hay. Por eso fue que Victoria Beckham había dicho en algún momento que no le gustaba España porque España olía a ajo. Y era porque en la Ciudad Deportiva tienen. Pero esas plantas son plantas. Sí, sí, sí. No sí. Es ajo, es una planta que usted la toca. Que no se me arrima a mí porque ahorita huele a sobaco. Mi tata se zapa un remedio de esos como un mes sin hablarle. Usted mae, andaba por bravo, todo lado ahí, mae, y era ese olor a ajo, pero era. Que, lo hace. Mae, usted sabe que el ajo tiene muchas propiedades. Claro, muy pero buenas. Yo le digo una vara. Hay gente que hace alguna vara para el ajo, para alguna enfermedad con ajo. Ajá. Mae, esa gente usted no se le puede arrimar. No, perro. Sí, sí. Ah, no, porque lo botas. Corta, tiene muchas propiedades curitativas y alejativas también. Sí, 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 no, no. Sí, o sea, el ajo sí. o te cura o te aleja o la te gente. Te aleja a la gente, por eso. Mae, por te eso. Te cura y te aleja. No, sí. Es en serio. Sí. Pero mae, tiene muchas propiedades, hablando en serio, mae. Nada más para invitarlos, para que pasen ahí a los negocios, va, porque ya hemos jalado. Anunciar los ganadores, nada más. Que pasen a Comida Criolla, El Parientico, eso está en Aflorencia. ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va? Bien, ganando. No le ha caído la Muni, todo bien con la Muni. No, ahí saludos para Pizuti, que ganó Pizuti ahí en Entre Ríos, mi amigo Cristian Pizuti. No, para la gente que nos oye, estamos ubicados bajando la ¿cómo se llama? La Florencio Castillo. Sí. Antes del Colegio Médico Veterinarios, ahí la zoita chiquitica, a la par de los buses, ahí es Comida Criolla Parientico. Okay. Mañana les paso un santo. Pollo achotado los jueves. Rico, bueno. Hoy hay garbanzos, vieron los garbanzos. ¿Cuándo hay olla de carne o así? Lunes. Así, los lunes. Y el viernes chifrijo. Okay. Y para que también cuando van para Cartago pasen a Parientes, que Parientes es el otro negocio, pero Parientes es de, bueno, desayunos, almuerzos, y ahí tenemos las papanachos, que es espectacular. Las papanachos, tenemos las hamburguesas, el pollo frito,
Pinto, Casados, todo para los traileros que pasen, los autobuseros, los ruteros, los, todos los que quieran pasar a comer, pasan. Y si usted dice que este anuncio lo vio aquí en Visión, nada más dice eso y lo van a saludar bien. Le van a decir bien. Bienvenido. Oiga, voy con el ganador. Dice Homer que los jueves hay que poner ajos en el carro. No, pero ¿cómo lo diría? Con la mejenga. ¿Cómo lo diría? Ma, hay que poner. Tengo que hablar con él porque se me va. Homer. El visionario. Saludos para Homer. Camarógrafo ahí, ¿cierto? Ma, qué bueno que es, Daniel. Es asistente de cámaras. Ma, está solo. Es ma, yo tengo que contar la última que no conté. No, yo tengo que contar una de Homer. Cuéntela. Pero yo voy a contar esta. Usted vio que el hombre salió, espérense, en una toma con Keila Sánchez. A la parte de Keila. ¿Ah, sí? Y salió en el video y todo. Y el madre, a la parte que no allá ni así, con esa cara, Y eso no es nada, dice. Me dice después de la toma, mañana sale en la teja que seguro usted es el novio mío. No, tiene que ser muy atrevido, me lo dijo, delante de todos los de la mejenga. Ma, los usted tiene. No, ¿cómo va? Se va a ma, que ella fue la que le dijo, fijo, usted mañana dicen que es mi novio. Sí. Ma, pues a mí me dijo lo mismo, a mí me dijo lo mismo. Digo, papi, papi, usted es más feo que gorriarse las pinillas solo. Homer, salud para Homer. No, Homer es casado o algo así. Está en ese proceso. Después, está ahí. Ah, pero puede tirarla. No, pura vida, mi amigo. Cuéntela. Siga bien. Cuéntela. No. ¿Por qué? No, lo voy a matar, güey. No, ya está. No, lo que iba a decir era, ¿cuándo juegan? Ay, ya nos fuimos de Colombia. Sí. Yo hace media hora, muchacho. Hace rato. No nos avisó, güey. Oiga. Claro, quedamos aquí se puede contar. Mae, ¿cuándo juegan? Jueves, mañana. ¿Quiere ir? ¿A dónde? En el CAR. Cachete, papi. Y cancha natural, ahora sí. ¿En serio? Ah, sí. ¿A qué hora, más? 7:30 de la noche, tiene que estar ahí. Bueno. El equipo de Aguilar es, ¿verdad? ¿Cuál Aguilar? El de la mejenga lo juega. No es el equipo de Visión, pero puede llegar. ¿Pero puede llegar? Llegue, juega un rato ahí. Bueno, mañana voy. Contala, no hay ningún problema. Vea, para decirle una vara. Puta, sí. ¿Qué iba a decir, man? Espérese, estoy haciendo maquinando. Tiro ganadores mientras tanto. Saludos nada más para los amigos de Asojupro. Que usted estuvo el otro día. A Garbanzo, a Steven Bryce, a Sequeira, a Dani Cambronero, más todos los que estaban ahí y a todos los jugadores que estaban el lunes les hice show. Ahí lo vi yo. Ahí a todos. Bueno, buena nota, un saludo para todos. ¿Va a contar la historia o no? Dice que hombre que la puede contar. Papi, el hombre después de salir con la vara de Keila, las muchachas lo buscaban. Me está jodiendo. Mae, yo lo vi, weón. Yo estaba ahí. No. Mae, un día me hace. Vea. Mae, con una chavala muy guapa, mae. Vea cómo se me queda viendo. Y ella, de él, ajá. ¿En serio, mae? Sí. De él. Mae, yo lo vi con mis propios ojos. Ok. La muchacha ahí con él. ¿En serio? Sí, yo lo vi. Mae, sí. Y yo, mae, ¿qué? Me dice. Efecto Keila. No, hombre, me voy. ¡Guarajo, weón! Ma, dice que por salir con Keila se le pasó esa vara. Héctor Barrantes es el ganador del kit de Runic. Héctor Barrantes. A Felo Jiménez, el ganador del kit de Plastigel. Selena Fallas es la ganadora de la camisa cortesía de Chemas de fútbol. Y Cindy Rodríguez es la ganadora de la entrada doble para el show en el próximo 29 de febrero en el escenario. En Teatro del Escenario. Puede entrar y comprar su entrada, vea, por favor, porque ya se están agotando. Se abrieron ayer o antier y ya hay una buena cantidad de entradas vendidas. Pueden ingresar y comprarla para que nos acompañen. La va a pasar muy bien. 29 de febrero, 8 de la noche, Teatro El Escenario. Y ahí pueden ingresar a comprar sus entradas en el escenario. cr.com. Oiga, eso dijo ahí delante, mae, es que me dijo que mañana fijo sale que usted y yo somos novios. Yo, mae, tiene que tener usted la autoestima muy alta, mariachi, mae. Dice, y es que cuando estábamos vacilando ahí fuera de toma, o sea, él estaba vacilando con que fuera de toma. Sí. Ajá. Mae. Y que le dijo, mae, mañana fijo la teja saca que usted y yo somos pareja. Ya, mae, tiene que ser uno, mae. Está solo. Y fuera de toma. Mi respeto, ¿verdad, mae? Un aplauso para Homer. Sí, y él se la cree. Esa nos vamos. Qué chao. Increíble, mae. Recuerde, para sus fiestas infantiles, trajes Lucifer. Chao, gente. Bueno, vamos. Chao. Gracias. Marietico. Daniel Montoya CR, que Dios me lo bendiga. Ya saben, visiten la página de Instagram, de Facebook.
Un abrazo para todos. Ahí está. Ahí está la queratina que pegó. Y no, de verdad, que Dios me lo bendiga. Pura vida. Gracias a los compas de Visión por invitarme siempre. Un día esto vamos a ir a comer ahí donde usted. Hagamos programa, me verá sí, lo que cuesta ahí. Levantar las ventas, mae. Y tras de eso, una señora ahí que trabajaba con nosotros me mandó, mae. O sea, ¿por qué? Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Sí, no sé, me mandó nada más porque le nació. ¿Es en serio? Entonces vamos a hacer una teletón o algo ahí similar, una recaudación de fondos. Vámonos. Chao, gente. Feliz tarde. Buenos días.